Población reclama a las autoridades municipales la conclusión del malecón, el cual ha quedado a la deriva por tener el doble discurso con Fundetur, quien por eso renunció a desarrollar la misma. Claro, esto debe de continuarse y es una lástima que las autoridades, en este caso locales, municipales, no den informes, pues, y que no den muestras de continuar de una manera expedita. La población ve con buenos ojos la obra, pero resienten el tortuguismo de la comuna en el reinicio de la misma. Bueno, la verdad es que para nosotros sería interesante y oportuno el darle continuidad a estos proyectos, ya que de gran manera pues engrandecen el desarrollo de la ciudad y no del departamento aún. Lo que preocupa a otros seibeños es el hecho que la alcaldía no tiene dinero ni para pagar a sus empleados. Bueno, más o menos se mira bien el trabajo, la intención que han tenido para hacer este trabajo. Porque en realidad ha cambiado y está bien bonito. Pero en lo que yo no estoy de acuerdo con el alcalde, más que todo, es que tiene su gente trabajando, los despide y parte sin novedad. No les pagan sus salarios. Oigo quejas de los compañeros, amigos míos, que no me han pagado y que a ver cuándo van a pagar y todo eso, ¿no? Víctor Hugo Pavón, Telenoticias.